tratamientos o mascarillas para el cabello, que son buenísimas, súper fácil de hacer y naturales. No sé por qué sigo haciendo esto, parezco italiana. En serio, son súper fáciles de hacer. La mayoría de los ingredientes creo que los puede encontrar en su cocina, así que muy bien. Creo que nunca había hecho uno de tratamientos, un video aquí en este canal de tratamientos para el cabello. Y pues me di cuenta que tenía muchos tratamientos guardados que quería probar, que vi como en Tumblr y cosas así por internet. Y sí, por fin los intenté, me encantaron y pues obviamente eso los tenía que enseñar a ustedes. Así que espero que les gusten mucho, que los usen algún día que se quieran consentir un poquito. Y pues sí, ya hay que comenzar con el video. Vamos a necesitar un plátano entero, 3 cucharadas de leche, un huevo y 3 cucharaditas de miel. Lo primero que hay que hacer es aplastar el plátano con un tenedor hasta que nos quede como una pasta. Después le podemos agregar el resto de los ingredientes y mezclamos muy bien. Vamos a aplicar esta mezcla a todo nuestro cabello. Ya sé que se ve asquerosísimo y se siente también medio raro, pero la verdad vale la pena. Ahora hay que recoger nuestro cabello y esperamos 30 minutos. Después nos podemos meter a la regadera para enjuagarnos todo. Para este decidí usar shampoo, pero si gustas puedes usar solamente agua calentita. Asegúrate de meter contigo un peine o un cepillo porque la verdad quedan pedacitos de plátano en todo el cabello y solo con el cepillo los quitarás. Este tratamiento es muy bueno para reparar las puntas abiertas y lo puedes usar una vez por semana. Para el siguiente necesitamos una cucharada de aceite de coco, 2 cucharaditas de aceite de oliva, 2 cucharaditas de miel y la mitad de un aguacate. Igual que con el plátano, primero aplastaremos el aguacate con un tenedor. Después le podemos poner el resto de los ingredientes y mezclamos todo muy bien. Aplicaremos esta mezcla a todo el cabello, lo recogemos y esperamos esta vez una hora. Después lo enjuagamos con pura agua. Si te quedan pedacitos de aguacate, recuerda cepillar tu cabello muy bien. Este tratamiento también es bueno para reparar las puntas abiertas, para que esté más suavecito, más brilloso, menos frizz. Así que la verdad este tratamiento es muy bueno y lo puedo usar una vez por semana igual que el otro. Y para el último solo necesitamos 100 miligramos de cerveza. Así es, cerveza. Y los blanquillos de un huevo. Ahora mezclamos muy bien los dos ingredientes.
más fácil aplicarlo con un atomizador, pero yo no tengo, así que usé mis manos. Vamos a aplicar todo esto a nuestro cuero cabelludo y al resto del cabello. Coger todo nuestro cabello y nos pondremos uno de esos gorritos para la regadera. Sí, ya sé que me veo súper cool. Ahora solamente esperamos como de 20 a 25 minutos. Y después solamente nos enjuagamos el cabello en la regadera usando solamente agua, pero enjuagando súper bien para que no nos quede el olor a cerveza. Si eres menor de edad, pregúntale a tu hermana grande o a tus papás que te ayuden a hacer ese tratamiento. Este tratamiento ayuda muchísimo a que tu cabello crezca, ya que la cerveza tiene muchísimos nutrientes para nuestro cabello. Y lo puedo usar como cada 2 semanas. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, me ayudan muchísimo con un like y te suscriben. En serio, espero que las hagan y que les ayuden muchísimo, porque a mí la verdad la de aguacate fue mi favorita. Me encantó y me ayudó muchísimo. Mi pelo se siente tan suavecito después de que la uso. Así que háganlas, pruébenlas y déjenme saber si les gustaron. Y pues sí, una vez más quiero agradecer por estar ahí conmigo en otra semanita más. Los quiero muchísimo y nos vemos para la próxima semana. Bye.